Bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia. Es un gusto poder contar contigo cada lunes a las 7 de la tarde, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, a un nuevo programa de consejos para la familia. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros por WhatsApp al más 1-801-499-1334. Allí tú puedes eh, hacernos preguntas, tú puedes eh, decir qué piensas de los programas. Así que por favor, comunícate con nosotros. O si también te gustaría hablar de algún tema o te gustaría que busquemos solución a alguno de tus problemas. Recuerda que esto es confidencial también. Y también lo puedes hacer. Nos puedes encontrar allí en Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto, y también por YouTube, en Nuestras Voces en el Desierto. Así que te invitamos. Cada lunes a las 7 de la tarde, hora de la montaña, para que puedas estar junto a nosotros aprendiendo más de cómo eh, tener una mejor familia cada día. Y recuerda también de compartirlo a otros para que otros puedan también solucionar esos problemitas que tienen en casa. Y sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy, eh, vamos a ver de cómo mejorar la economía de tu hogar. En seis sencillos pasos. Así que, si quieres, ya tienes una libretita, algo con que anotar estos consejos. Así que, búscalo, así puedes tomar nota y poder ponerlos en práctica. En estos tiempos de dificultades, porque se puede decir que todo el mundo, todo el planeta Tierra, está pasando dificultades. Hay dificultades económicas y de otros tipos también pero es bueno tener soluciones a esas dificultades diarias. ¿Sí? Y hoy en día es muy común que muchas familias estén pasando por dificultades económicas, como hemos estado diciendo. La inestabilidad laboral y muchas otras cosas están afectando a las familias. Se está haciendo difícil tener dinero para la recreación, para la ropa, para todas esas necesidades que la familia tiene cada día. Nos está haciendo difícil pagar las deudas asumidas en el pasado, ni hablemos si tenemos problemas de, con la salud. Es por eso que hoy quisiera darte algunos consejos para que tu situación económica sea un poco más holgada, más fácil de poder sobrellevar. Mi primer consejo hoy, al momento de hacer las compras, esa compra mensual, Quizás tú la puedes, como en nuestro caso la hacemos semanal, tú la puedes hacer mensual, de la forma que tú la hagas. Pero recuerda, invierte en las ofertas, ¿sí? En las ofertas. Ve y ve las cosas que están de oferta y trata de ir comprando esas cosas, por más que quizás digas, sí, pero todavía tengo alguna en casa, pero puedes aprovechar oportunidades. Y si te fijas, cuando vas al supermercado y vas, vas a encontrar una muy buena cantidad de productos que no difieren mucho de su calidad, pero sí en su precio. Incluso eh, vas a encontrar promociones de lleve 3 y pague 2, ¿sí? cosas así. O también busca esos cupones que a veces aparecen para poder, y los puedes encontrar en internet, cupones para comprar eh, el producto que tú buscas a mejor precio. Busca los lugares más baratos también para comprar. Aprovecha ese tipo de opciones. Al cabo de unos meses vas a darte cuenta de que tendrás un pequeño depósito familiar. Por ejemplo, de jabones para el baño, papel higiénico, pasta dental e incluso algunos alimentos. Y eso va a ayudarte en la, en la economía, porque cuando compramos ofertas o compramos en determinada cantidad, en algunos lugares que se puede comprar en cantidad, allí vas a estar ahorrando dinero. Quizás tú me puedes decir, sí, pero no, no es mucha la diferencia. Pero aquí en Estados Unidos hay un dicho que dice, every penny counts, cada centavo cuenta. El hacer esto te va a permitir prescindir de dichos productos durante un mes o dos y con ese dinero, esas compras extras que tú has hecho, y con ese dinero vas a poder comprar otras cosas que no has podido adquirir antes, que igual se necesitan en tu hogar. Así que recuérdalo bien, trata de buscar opciones. El segundo consejo, no compres cosas que no necesitas. Es muy fácil cuando vamos de compras y vamos mirando cosas y vemos por aquí y por allá y vemos algo, ay, qué lindo, y te lo compras. A veces tenemos que dejar ese tipo de tentaciones. En los locales comerciales siempre ponen las cosas en lugares especiales para que tú puedas llegar a comprarlas, sin darte cuenta. Por eso no te sientes tentado o tentada a comprar cosas como quizás... Eh, desodorantes para el hogar, suavizantes para ropa y alimentos que no son de primera necesidad. Si quieres ahorrar un poco de dinero, trata de, de comprar cosas que sean más económicas. Y vas a ver que muchas veces esos productos de marca que uno siempre compra, lo puede conseguir de otra marca que son más económicas y hasta a veces hasta dan mejores resultados. <coughs> Prescinde de ellos durante uno o dos meses quizás y al cabo de un tiempo te vas a dar cuenta que no eran tan necesarios y vas a poder omitirlos por completo o solo hasta que todo mejore quizás económicamente. Mi tercer consejo: programate para pagar las deudas. Muchos de nosotros tenemos deudas, hemos comprado cosas a crédito y necesitamos que ir eh, pagando esas deudas que tenemos. Cada mes paga la cuota necesaria para ir pagando lo que debes. Y en la medida que vayas, vamos a decir, saldando cada deuda, vas eliminando tarjetas de crédito y demás sistemas que te tengan atado o atada de pies y manos. Porque tener tarjeta de crédito realmente es bueno, pero hay que saber administrarse. Porque uno dice, ah, lo pago con la tarjeta y después lo pago a fin de mes o lo pago el mes que viene. Pero cuando nos damos cuenta, quizás ya es tarde y las deudas se van acumulando y los intereses que cobran por pagar en cuotas, realmente eso nos afecta mucho. Mi cuarto consejo, de, perdón, disminuye el consumo de servicios públicos. Por ejemplo, trata de economizar el consumo del agua, de la luz, del teléfono y otros que puedas controlar. Así van a bajar tus cuentas de las facturas a pagar y ese dinero servirá para cubrir otras necesidades que tenga. Muchos tenemos la costumbre de que entramos a nuestro hogar y vamos encendiendo luces y nos olvidamos de apagarlas. Y eso va generando ciertos gastos extras. Lo mismo del agua cuando uno se pone a lavar, a lavarse, cepillarse los dientes, por ejemplo, dejamos el agua corriendo y en algunos lugares el agua sale más caro que en otros, pero necesitamos controlar eso y a su vez también vamos a ayudar a todo el sistema ecológico. Por eso recuerda de tratar de achicar un poco esos gastos extras que a veces uno tiene. ¿sí? Mi consejo número 5, ahorra en gasolina. ¿sí? Algunas familias y personas suelen ir en el auto a todas partes. No es malo, es cómodo, es práctico. Sin embargo, si se toma en cuenta que muchas veces no se necesita del automóvil para ir a comprar dos cosas al supermercado que queda quizás a cinco cuadras de tu casa, ¿por qué no los caminas? Vas a tener dos beneficios, vas a ahorrar en gasolina. Y a su vez también vas a hacer ejercicios que muchas veces nos vienen muy bien. ¿sí? Y podemos ahorrar en combustible y sin contar, como dije hace un momento, el beneficio que le podemos hacer al medio ambiente. Mi consejo número 6. No todo es restricción. Puede que no tengas dinero para invertir en recreación con tu familia, que es muy necesario, como lo hemos hablado en programas anteriores. Pero puedes ir a un parque público sin gastar mucho dinero, apenas quizás en la gasolina o el transporte que necesites y comer, quizás comprarte un helado, una nieve o tomar bebidas refrescantes que tampoco son tan costosas. O si prefieres, llevas tu picnic y, si tu, y quizás. Lo llevas, compartes con tu familia y van a estar listos para pasar un momento familiar hermoso que a su vez te va a, va a beneficiar mucho a tu familia. También puedes hablar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, para poder ayudarse mutuamente a no tener esos gastos extras. Y más cuando tenemos chicos en casa que ven algo y ya lo quieren. Bueno diles que vamos a ahorrar por un tiempo para después poder comprarlo un poco más adelante. Hay muchas formas de poder hacerlo y si quieres eso puede ser tema de un programa también si a ti te interesa. Como puedes ver, son seis simples consejos o métodos que quizás te pueden ayudar a reducir esos gastos de dinero y de a poco ir saliendo de esas deudas que a veces son innecesarias. Y quizás puedes ahorrar dinero para algún proyecto que tengas, como puede ser también hasta irte de vacaciones. De esta manera, en algunos meses vas a notar la diferencia en tu cartera o en tu billetera, y todos en casa se van a ver más beneficiados en muchos aspectos del diario vivir. Espero que estos consejos puedan servirte. Y como sabes, en cada programa... Siempre tengo un consejo de la palabra de Dios. Y si tienes una Biblia por allí, te invito a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 21 y versículo 5. Allí nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Muchas veces... Compramos cosas alocadamente sin pensarlo y eso nos lleva a la pobreza y a tener cada día más problemas económicos en casa. Por eso estos consejos que traje para ti hoy espero que puedan ser de beneficio, que te puedan ayudar para que tu hogar cada día esté mejor y que puedas tener ese respiro en deudas y problemas económicos. Si quieres más consejos... Por favor, comuníte, comunícate con nosotros por WhatsApp al más 1-801-499-1334 o en cualquiera de las redes sociales. Mándanos un mensaje por allí o mismo por Facebook, lo puedes hacer por Messenger. Envíanos mensajes, que ahí son más privados, y ahí puedes eh, preguntarnos y pedir consejos de en qué podemos ayudarte para que tu familia y tu hogar cada día sean mejor. Y me gustaría, como cada programa, poder terminar con una oración. Bendito Padre, gracias le damos por estar junto a nosotros. Gracias por las familias del mundo. Y Padre, le pedimos que usted las ayude a poder eh, manejar mejor el dinero. Que todas las cosas puedan seguir mejorando en cada familia. Y que usted, como siempre, Padre, usted siempre esté presente en primer lugar en cada uno de los hogares. Gracias por su compañía y gracias por todas aquellas personas que, Padre, tú permitas que, puede, que pueden ver este programa. En su precioso nombre. Amén y Amén. Bendiciones y recuerda, como cada lunes, te espero a las 7 de la tarde en Consejos para la Familia. Bendiciones.